Ay, PlayStation 5. Siendo una de las consolas más esperadas de esta generación, y no solo por el lado de los videojuegos, sino como producto tecnológico en general, y no solo de PlayStation, sino de las consolas nuevas que se están presentando este año, porque nos trae muchas novedades, procesadores más rápidos, el uso de SSDs, al menos en las consolas por ahora, juegos de nueva generación, etc. Estoy presentando tantos problemas ya recién una semana de su estreno, y digo de su estreno de manera mundial, ¿no? Que nosotros como mortales podríamos ir a la tienda o en una página por internet podríamos adquirirla. Que ya esté presentando tantos errores es cuando nos damos cuenta de que la empresa en realidad no se ha preparado mucho, ¿no? Para el lanzamiento de una consola, porque claro, la mayoría de nosotros sabemos que los medios, los influencers, youtubers, páginas que se dedican al tema de hacer los análisis de la consola lo más rápido que pueden, no han presentado hasta ahora, ¿no? Errores tan graves en las consolas. Y recién es ahora, como les digo, que ya el público en general lo está adquiriendo, que se está dando a conocer esta cantidad de errores, ¿no? Y nosotros, como futuros usuarios, futuros clientes que queremos adquirir la consola, nos haga un poco para atrás y nos hagamos pensar si la inversión, al menos por ahora, vale la pena. Yo justamente había hecho un video ya hace como un par de meses sobre si vale la pena o no aún comprar la PlayStation 4 en vez de la PlayStation 5. Y creo que ahorita tendría mucho más valor por todos estos errores que está teniendo la PlayStation 5 en mejor irnos por una PlayStation 4. Así que les dejaré por ahí la etiqueta para que vayan a checarlo el video. Así que sin más dilación, los invito a ver este video. Les voy a mostrar los errores que está presentando la consola ahorita, tanto por páginas como por usuarios, personas que están haciendo streaming, de los errores de la PlayStation 5. Así que comencemos. A ver, uno de los primeros errores, y que a mi parecer es uno de los más graves, al menos por lo que me estoy informando y estoy leyendo, es justamente con el tema del modo reposo de la consola. El modo reposo de la consola funciona de igual manera en la PlayStation 4, que de por sí ya te viene activada por defecto. Ya depende de ti si lo quieres desactivar, ponerlo de manera manual, etc. Pero a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí con esta consola? Están habiendo problemas de que la consola se apaga, de que estás jugando ciertos juegos, y no solo se apaga la consola, sino que la vuelves a encender y tiene que hacer un reconocimiento total del disco, total de la base de datos. Es como cuando en nuestra PlayStation 4, no sé, lo apagábamos, se nos iba la luz, etc. Y al momento de encender decía, por favor, tienes que apagar de mejor manera tu consola para que no haya este tipo de errores, ¿no? Y salía una barra de carga en la que se ponía a revisar si habían algunos errores de disco, etc. Y justamente acá, en la PlayStation 5, está pasando esto, pero sin que nosotros apaguemos así de la nada nuestra consola. O sea, de por sí estamos jugando y se apaga la consola. Así que les voy a estar leyendo literalmente algunos tweets de algunas personas reconocidas en medio, algunas personas famosos, streamers, de lo que les ha estado sucediendo con su consola. A ver, el primero es de Jeff Gertzman, del podcast de Giant Bomb. Dice que escribía en su Twitter que poner la consola en modo reposo mientras estaba jugando Spider-Man Remaster le ha provocado ya varios crashes en la consola en un solo día, y que tras encenderse indica que se debe reparar el almacenamiento externo, justamente lo que les había comentado hace rato. Y que al hacerlo, la pantalla se ponía en negro, tenía que forzar el apagado de la consola, etc. Así que a esto, James Stevenson, el mismo de Insomniac Games, de los desarrolladores de este juego, le ha respondido que están averiguando para ver qué está pasando. Así que podríamos sacar aquí dos cosas. El error es de la propia Sony en sí, o es de los propios juegos, o sea, no se saben. Inclusive aquí de donde estoy viendo este tema, es justamente de la página de Vandal, y nos comentan de que ya PlayStation 5, el 20 de noviembre, perdón, ya había sacado una actualización de sistema, solo poniendo acotación de que están haciendo una mejora en el rendimiento del sistema, ¿no? No nos están diciendo exactamente en qué han mejorado, cómo están tratando este error, etc. Eso me parece muy grave en realidad, porque es algo que, si de por defecto te está viniendo en sí, me hace parecer que es algo propio del sistema. Así que vamos a ver otra persona que ha tenido este error, que es el streamer Tefi, que apunta que justamente estaba haciendo, le pasó este error
cuando estaba jugando Godfall. Dice, la máquina se apagó 3 veces en una hora tras usar el modo reposo. El periodista de GameSpot asegura que dejó en reposo la consola mientras jugaba Demon's Souls Remake y que tras volver a encenderla se apagó absolutamente sola, completamente, perdiendo todo el progreso que había conseguido. O sea, no es solo que la consola se te esté apagando, sino que todas tus partidas se te están borrando. Ya, entonces me parece que es ya más un tema del propio sistema en sí, porque si está afectando directamente a tus juegos, está afectando al sistema de guardado, no sé, algún subsector en el disco que esté fallando, puede ser un error de la SSD, no sé. Pero ya parece que con la actualización que se ha liberado hoy día mismo, ya se está solucionando, así parece ser. Ese sería, a mi parecer, uno de los errores más graves que está teniendo ahorita la consola. Ahora les voy a mostrar algunos otros errores ya por código en sí, que me parece se podrían solucionar de manera más rápida, reiniciando la consola, etc. A ver, como les había comentado, les voy a mostrar ahora los errores que te están botando literalmente un código. Los voy a poner en pantalla y les voy a decir más o menos de qué trata el error y cómo lo podremos solucionar, si hay al menos una solución, ¿no? A ver, los primeros errores que están saliendo con código CE y de números 105799-1 y al mismo tiempo el 113212-O o 0 me parece que es. Nos dice que estos errores son de acceso al servidor de PlayStation Network. O bien los servidores de PlayStation están caídos o hay algún problema con nuestra propia conexión de internet. Así que lo mejor sería irnos a ajustes y comprobar si la conexión está funcionando de manera normal. Y si no fuera así, tendríamos que reiniciar nuestro router, revisar nuestros puertos, a veces también con el tema de las NAT, que ya había explicado en cómo hacer transmisiones de la PlayStation 4. La NAT nos... ¿cómo lo podría decir? Nos prohíbe en mayormente conectarnos a internet o a los propios servidores de la PlayStation y eso nos estaría causando este tipo de error. Otro error, que es el error CE108360-8, es un error que nos está presentando con la propia cámara de la PlayStation y dice que si estás conectado con tu cámara, asegúrate de tener el propio adaptador que nos está brindando, ¿no? Y a la consola de PlayStation. Hay que asegurarnos de que esté bien conectado o reiniciar a veces como si fuera una computadora para asegurarnos de que lo está detectando la cámara desde el comienzo. Otro error es el CE108862-5 y nos dice que este es un error de conexión a los servidores de un juego en concreto por un fallo o congestión o saturación que está teniendo este propio juego, ¿no? El único remedio aquí sería esperar, porque recién todas las consolas, todos los servidores se están poniendo a prueba, también al momento de sacar un juego, los servidores están teniendo problemas, así que esto sería cuestión de esperar. O la clásica, tratar de reiniciar la consola, volver a abrir el juego, etc. Otros dos errores, que son el CE107520-5 y el CE108889-4. Nos dice que estos errores están relacionados con la instalación del firmware o actualizaciones. Tendríamos que asegurarnos de que tenemos actualizada nuestra consola, la última versión. Están habiendo pequeños parches al cabo de estos días, así que asegúrense de actualizar la consola. Otro error es el error NP102942-8, que nos dice que la cuenta que estamos utilizando tiene una restricción de edad y que no tenemos los permisos suficientes para acceder a contenidos para mayores de edad. Otro error sería el NP103944-0 y la otra, la 102945-1. Y otros errores que puedan comenzar con el NP, ¿no? Los errores que comienzan por NP se refieren generalmente a la PlayStation Network. Pueden ser errores debidos a instalaciones de actualizaciones incompletas, servidores que están fallando o una conexión inestable. Así que asumiendo que no tengas problemas con tu conexión a internet, hay que esperar a que se solucione, nada más, ¿no? Sabiendo que, como repito, nuestro internet no esté fallando. O todos los errores que tengan que comenzar con la NW, ya sea el 102261-2, 102307-3. Nos dice que son problemas de conexión de tu consola y seguramente vienen por algún problema en nuestra propia conexión a internet o router. Así que hay que comprobar que nuestra compañía telefónica no tenga problemas de conexión en nuestra zona, que puedes conectarte a otros dispositivos y testea tanto la conexión de tu PlayStation 5 como con tu celular, laptop, PC, etc. Así que
Hay que asegurarnos de que nuestra consola de igual manera está actualizada con el último firmware y mantener abiertos sobre todo los puertos 80, 443, 3478, 3479 y el 65535. Así que este podría ser un error, como repito, de los puertos de NAT. Si tienes una NAT 3 o 4, te va a estar lanzando estos errores a cada rato. Habla con tu operador de internet y pedirles que te cambien una NAT 2. Eso es lo que mayormente te están dando todas las operadoras de telefonía, porque difícilmente te van a dar una NAT 5, ¿no? Así que lo mejor sería una NAT 2. Otro error con la WS nos indica, perdón, el código se los voy a decir, el 116420-4 y el 116522-7, o cualquier error que comience con la WS. Los errores de WS son errores de servicio web. Pueden suceder si hay problemas de conexión al interactuar con el sistema, como la autentificación de dos pasos, por ejemplo. Bien puede ser que el servicio esté teniendo problemas con los servidores o que nuestra conexión de internet no sea estable. Así que se vuelve a repetir, apagar o reiniciar nuestro router y volverlo a encender dentro de un rato, ¿no? Y por último, al menos por ahora, tenemos el error C108255 y este podría ser uno de los errores. Hago una pausa, un minuto de silencio, que te puede traer en tu consola. A ver, veamos de qué se trata. Este es sin duda uno de los peores errores y errores más preocupantes que te puedes encontrar a la hora de usar tu PlayStation 5. ¿Qué nos dice? Todavía no hay una verificación exacta de qué es lo que está pasando, pero algunos usuarios lo están recibiendo al intentar hacer funcionar cualquier juego y la respuesta del servicio técnico apunta que es necesaria una devolución de nuestra consola por otra unidad, ¿no? Y lo que apuntaría a ser un problema literalmente de hardware. Y como dije anteriormente, aún no nos están diciendo exactamente de qué es. Así que en caso de que salga con un solo juego en concreto, no sé, estás probando el Demon's Souls y te está saliendo justamente ahí, trata de probar otro juego. Y si también te está saliendo ahí, ya no es problema solo del Demon's Souls, sino de todos los juegos en realidad. Así que si no está funcionando, ya hay que llamar al servicio técnico a ver exactamente qué nos dice. Como conclusión, ¿qué podría decir? Si tienes en sí una consola has escogido la consola que viene con la versión de discos, podrías probar, ¿no?, con otras personas. Oye, préstame tu juego, a ver, lo instalo acá, posiblemente el disco me ha venido mal, rayado, no sé. Ahorita cuántas cosas pueden pasar. Y no solo lo digo por este error, sino en general. Ahí sí sería una manera un poco más fácil, ¿no? Pero yo ahora lo veo un poco más problemático. El tema es que si tienes una consola de versión digital, o sea, si literalmente no te está funcionando nada, pucha, va a ser algo muy engorroso pedirle a un amigo, oye, préstame tu cuenta, descargar, qué está pasando, actualizarla. Y ahí es un poco más difícil porque, digamos, mandas tu consola, que es la versión física, la versión lectora de discos, y es un problema. Oye, tu lector Blu-ray está fallando, normal, te lo cambiamos. Pero hacer esto en una consola ya de manera digital, te tendrían que cambiar literalmente toda la consola. Así que esas serían más o menos las conclusiones a estos errores que les podría sacar. Lo mejor sería seguir esperando. Y un problema que no comenté anteriormente, o me parece que sí lo dije un poco, es el problema de stock. Me gustaría saber más o menos qué piensan ustedes. En algunas partes del mundo, otras personas dicen de que Sony podría ser capaz de entregar el volumen de consolas para poder satisfacer a todos los compradores, ¿no?, que necesiten comprar, pero no lo están haciendo por el tema del coronavirus y no solo por cuestiones de fabricación, ¿no? Sino imagínate, no sé, tienes tu tienda favorita de videojuegos y te enteras un día, oye, mañana van a venir un buen lote de PlayStation 5, imagínate, todo el mundo va a ir a esa tienda, va a hacer cola, se van a amontonar, va a aumentar el número de contagios. Y al menos en Japón, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo sorteos, como si fueran las zapatillas, que no hay stock. No sé, van, te apuntas, inclusive en unas tiendas tienen su propia aplicación, te apuntas y entras a un sorteo automático en la propia aplicación o en la misma tienda. Y no un sorteo para que te ganes la PlayStation, no, ¿eh?, sino es un sorteo para que en el poco stock que están trayendo ese día, digamos unas 20 y hay unas 100 personas, entras al sorteo para que seas una de las 20 personas que te puedes comprar la PlayStation 5. O sea,
prácticamente tienes que entrar a un sorteo por más que tengas el dinero. No sé, está bien difícil ahorita conseguir una consola. Hay que ver, algunas tiendas en Estados Unidos, Europa y Japón están diciendo que a partir del 18 de diciembre en adelante, algunos el 12 de diciembre ya no van a estar haciendo ese tema de hacer sorteos, etcétera, sino ya va a llegar stock, vas, lo compras y normal. Así que veamos cómo está yendo toda esta situación de la consola, ¿no? Hasta ahora yo me iría por la consola de versión digital, me parece que es la más bonita, al menos a mi parecer, ¿no? Eso ya es algo más personal. Así que háganme saber qué piensan en los comentarios. Hay que abrir el debate ahí más o menos bonito. ¿Qué consolas se piensan comprar? Así que eso sería todo por el video del día de hoy. Los invito a suscribirse al canal, darle click en la campanita, compartir el video con las personas que creen que les pueda interesar. Así que eso sería todo y hasta pronto.